Hola gente, y tú, bienvenidos a un nuevo directo para el canal. Este va a ser del día número 40 de Choque de Mundos. Llevamos 40 días. La Virgen Banda ya pasó, como digo, más de un mes. Casi van a pasar 2 meses de pura serie. Igual, lo bueno es que tenemos un poquito de variedad en YouTube. Por si alguien ya se aburrió de tanto Choque de Mundos, bueno, van a irse a YouTube Banda y ver otros videos. Aunque igual en YouTube hay como puro Teamfight Tactics y una partida de Frenzy en el Nexo. En caso que no les guste ese contenido, pues está complicado. Pero igual no se preocupen, tengo otras series en YouTube como Punch Club, también Call of Duty Black Ops 3, algunos custom map en zombies. También tengo dos juegos de Show Park. Uno era La Vara de la Verdad y otro era Retaguardia en Peligro. Además de eso, ¿qué más les puedo llegar a decir, banda, de los juegos y contenido? El Mutant Blade Warband, pero no la primera serie, la segunda serie, A Degenerate Dream. No me banean, banda, pero esa serie, banda, esa serie, la mera verdad. Ojito, banda, ojito, ojito. Si son unos depravados, yo creo que esa serie va a ser lo mejor para ustedes, ya que dice a Degenerate Dream. A ver, den un momento, banda, hay algo que no revisé, banda. Es lo de mi avatar. A mi avatar no lo revisé. Vamos a mover esto. No lo tengo. Mira, banda, aquí fue, no tuve control, banda, con lo de mi avatar. Vamos a dejar esto por aquí. Perfecto, banda. Aquí no ha pasado nada. Ahora sí, continuamos con la banda a seguir minando. Minando de forma bien insana, banda. Igual, el día de ayer, banda, fue un buen directo porque cansamos de hablar, banda, de algunos temas. Jugamos, hicimos una de las nuestras. Y banda, el día de ayer fue un gran día. Y vamos a ver, banda, si el día de hoy también va a ser un gran día. A ver si hoy también es otro día de realización, banda, o es un día de antirrealización. Bueno, yo hasta ahí lo dejo. Vamos a llevarnos estas antorchitas, esta por acá. Tenemos la imagen, banda. Ya no me acuerdo que teníamos esta imagen. Es que yo me encontré, banda, esa imagen. Y pues tuve que llevarme a la banda. Tuve que hacer un plan de: chicos, hagan su lado, me la voy a llevar, banda. Y pues me llevé la imagen. Bueno, realmente no es que me haya llevado la imagen. Disculpa, banda, no me expresé de la forma más correcta. Me había encontrado esa imagen, banda, en el mapa, en el juego. Y yo, como una buena persona, pues aproveché y me llevé, banda, esa imagen. Disculpe, me imagino mal encontrando porque ando bien confundido. Me encontré esa construcción y se iban a tomarle una foto. Y pues me la llevé, banda, la fotito del recuerdo. Y pues estuvo chivando lo de la imagen, banda. Estuvo nice. ¿Dónde tengo lo de la piedra? ¿Qué pasó? ¿Dónde se habrá ido? Que aquí está. Vamos a guardar esta, banda, en nuestra mochila de materiales. Sigo mientras. Y vamos a seguir, banda, con todo esto. Ahorita mismo tenemos conectados Wolfie, Abyss y Marco. Igual volviendo hasta ahí lo dejo. Vamos a continuar mientras anda nuestro rayo, nuestra bola. En busca de más materiales y recursos. No sé sinceramente por dónde bajar. O si debería subir. Porque hay diferentes caminos en esta mina. Bueno, aquí no hay nada, banda. Lo que hay diferentes comidos era casi puro bait. Ya que exploramos un poquito y pues tampoco es que haya la gran cosa. Vámonos por aquí. La lava es muy peligrosa, como no tienen ni idea. Si nos llega, si nos caíamos a caer, banda, ahí ya valimos. No, banda, no me puedo llevar la lava. Si no me puedo llevar, no voy a intentar al menos aunque sea tapar esto. Vamos a quitar uno de andesista ya que estamos. Tapemos este y vamos a echarnos para atrás por si acaso. No sé si esto vaya a traer daño colateral o así. Pero mientras son peras o son manzanas, retiramos un poquito. Retirada, retirada. Vámonos para atrás, banda, como les digo. Yo quiero vivir. ¿Qué onda con esa lava, banda? No, no se termina de caer. Lava Bluetooth. Probemos con la cubeta, si no se quiere caer, banda, sacamos el poder de la cubetota. Acabamos de sembrar el caos, banda, sin darnos cuenta. El infierno terminó descendiendo gracias a nuestras acciones. Miren esto. Miren esto, chicos. La Virgen manda con todo esto. No sé qué voy a hacer honestamente, anda, en esta situación. Una culpa es que me quedé demasiado tiempo callado. Pero estoy pensando en cómo le voy a hacer en esta parte para sellar todo esto y encargarme de lo que es la lava. Ya como viendo no tengo mucha idea. Vamos a ver lo que es la diorita para intentar taparlo, aunque sea con esto. Vámonos por aquí, esto por acá.
Está complicado, como le digo, anda. Intentemos pasar mejor de largo. Mejor apliquemos la de no le dé importancia, anda, y movámonos. Porque en cuanto sí le demos mucha importancia, la vamos a tener complicado. Si no es complicado, tenemos andesista. Voy a irse con el arriba, lo único malo, anda, que tenemos mucho riesgo de que si hacemos algo mal, manda de quedarnos a la lava y valer para pura manzanita. Así que tengamos cuidado. Tierra por aquí. Quitemos todo esto. Sigamos con esto, con paciencia y con fe, manda. Esto por aquí. Quitemos esto. Esto también. Esto por aquí. A ver, esto está un poco mal puesto. Bueno, por un poco no, manda, me refiero muy mal puesto. Esto por aquí. Ok, ya con esto podemos descender de forma tranquila y nice. Ok, más gober ore nos viene perfecto. Vamos a llevárnoslo. Ahí tenés cuidado, no me doy cuenta de estos agujeros. Ya que si no tenemos cuidado, nos podemos terminar cayendo, anda, y valer. Y pues cumpliendo eso no está chido. Cuando tengamos cuidado, anda, y andémonos con precaución, con ojo. Tenemos 13 niveles de experiencia. Me gustaría farmear un poquito más de experiencia. Aunque ya ni me acuerdo ni cómo la farmeé. Si la farmeé con mob, anda, o minando simplemente. A lo mejor también la puedo farmear, anda, minando. Pero con que puede que este sea un proceso demasiado largo. Vámonos por aquí mientras. Creo que esto es la salida de una mina o de esta parte. Allá veo como recursos, creo que debe ser el hierro. En efecto, mis estimados, esto es hierro crudo. Y aparte tenemos andesista. Agresivo con el de arriba, anda, muy agresivo con el de arriba. Lo igual que no me quiero imaginar, es va a ser casi en un futuro, cuando tengamos que llevarnos lo de la piedra labrada, que va a ser acumulando demasiadas cantidades, demasiado no muy normales, como les digo. Porque vamos a tener que llevar una cantidad de piedra labrada, que vamos a tener que ocupar 58.000 mochilas. Será muy extremo, pero pues así son las cosas. Sigamos con esto por aquí, van de esto por acá. Pim, pom, pam. Vámonos por esto. Esto por acá. Esto también. Vamos a explorar un poco, que no hay nada más. Pero vamos a ir a lo que es la andesista. Le tomo esto, lo ocupamos para la construcción de la casa. Vemos cómo vamos con los recursos. Tenemos así para hacernos un bloque de hierro crudo. Pero el bloque de hierro crudo lo voy a aguantar un poco. Aún no hay mucha necesidad de llevárnoslos, al menos ahora mismo. Como viendo el bloque, puede esperar un poco. Vamos a hacer unos lingotes y reparamos las botas. Es que más o menos ando viendo qué hacer y cómo hacerlo. ¿Qué más tenemos? Tenemos pólvora. Hay que guardar también lo que es la pólvora. Vamos a llevarnos la piedra. Esto por aquí, esto por acá. Vamos a intentar guardar lo que es la pólvora. Vamos a también guardar lo que es los huesos. Los huesos sí van a ser útiles, pero no ahora, banda. No de momento. Los huesos, como le banda, pueden esperar un poco más. Bienvenido, Isaac. ¿A poco sí, Tilin? Exactamente, Tilin. Exactamente, sí, bro. Gracias por el directo, bro. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo la llevas, bro? Vamos a continuar con la banda mientras. Ya ni me acordé ni qué estaba haciendo, pero bueno, sigamos con lo de los recursos. Tenemos que farmear, banda, 24-7, como si no hubiera un mañana. Farmiemos y farmiemos, como les digo. Ahora vamos a llevar anda lo que es el lingote de hierro. Esto por acá. Ahora vamos a hacer una banda con la madera palos. Esto por aquí. Hagamos palos. Y ya me estoy quedando también sin espacio. Vamos a sacar banda el cajero automático. Ya se manda que el cajero nunca viene mal, banda. Nos viene perfecto. Colocamos aquí lo que son las monedas. Monedas de plata, monedas de cobre. Pa' dentro, banda, para nuestra cuenta bancaria. Tenemos simplemente una moneda de diamante y ya, banda. También tenemos una moneda de esmeralda, pero es muy poco dinero. Igual todo el dinero andamos la acabé lo que era en la tienda. Cuando tuvimos que hacer lo del altar, me la acabé el dinero en puras velas. Y se utilizaron las velas, pues una parte, no todas. Así que malgasté mucho dinero, pero aquí no ha pasado nada, banda. Aunque malgasté lo del dinero. Esto por aquí, vamos a colocar, banda, aquí un poquito más de piedra. ¿Qué onda, anda? La hidra me hizo miércoles, pero tengo su cabeza. ¿Ontas, Marco? Ah, están con los. Con lo del evento, anda. No, pero anda, fue casi muy XD hacer el evento, anda, con It's Whip. Con It's Whip no batallamos mucho. La parte que sí nos dio mucho problema fue con lo del gas. Pero igual creo que es por. Porque yo no sabía, anda, cómo contrarrestarlo. Cómo era su kit de habilidades o sus ataques. Ya después aprendí, anda, cómo era enfrentarse al gas. Pues ya no perecimos tanto. Pero la batalla del gas, anda, sí nos costó demasiado. También otra cosa complicada, anda. Fue que también yo andaba ya bien dormido en ese directo. Si se lo vieron, anda, ya se darán cuenta que ya parece día, anda. Yo simplemente me estaba quedando bien dormido. Y pues ya, porque cosa anda, terminamos como noche, quería ir al lobby, pero está lejos, estoy en camino.
Y me dan también ganas de irme a lo del portal banda del Twilight. Porque lo bueno del portal del Twilight es que puedes encontrar muchos recursos. Lo único malo es que hay que estar muy preparados, ya que ahí casi es un tremendo battle el Royal banda. Casi un todos contra todos. Por todos los mobs que se llegan a encontrar ahí. Luego aparte hay mobs chetados. Pero pues Julián, hay que ir con cuidado y con cabeza a ver qué tal resulta todo. Sigamos mientras. Todo esto por aquí, como les digo. Ya en un futuro anda casi puro power farmear lo que es la piedra. De momento vamos a llevarnos lo que es la andenista. Aunque estamos ya, nos falta ya poquita. Nos falta simplemente 1, 2, 3, 4 y 6 stack. Y ya terminamos, banda. Así que no es tanto. Y terminamos y farmeamos. Vamos a seguir mientras noto con esto. La otra dimensión, banda, está buena. La dimensión del Twilight por el tema de las armaduras, las armas y así. Pero igual yo encontré, banda, lo que yo ocupaba. La mesa del descrafteo o un crafting table, banda. Yo con eso ya fui feliz, banda. Yo una vez encontrando eso, banda, yo ya no tuve ya mucho interés, banda, en ir a farmear más cosas en el Twilight. Porque era lo que ocupaba. Y después, banda, les voy a mostrar los crafteos bien insanos, banda. Que no van a tener nada de insano, nada de sano, banda, los crafteos. Pero como luego para después. Ya que hay crafteos interesantes. Bueno, sería descrafteos en lugar de crafteos. Aunque también se pueden craftear cosas ahí. Pero el mayor usando que les puede llegar a dar, banda, es como descraftear cosas. Recuerden, hasta ahí lo dejo. Esto por aquí. Esto por acá. Sigamos mientras. Rompemos esto y sigamos. Esto por aquí. Una antorchita para tener visión. No sé qué tantas camas, banda. Ahora con todo esto. Buenas. Dams. Vamos a ir con esto, pero bueno, digo, banda, no sé qué tantas capas hará, banda, hacia arriba en cuanto a esto. Resulta que si hay una buena cantidad de capas de andesista. Luego que me va a dar mi banda es la lava. Bueno, aquí ya se detuvo, banda, lo de las capas. Bueno, no, banda, hasta acá arriba. Pero sí me da miedo que comerme una rica lavita, banda. Yo creo que una lavanda, yo creo que eso ya es algo muy extremo. Algo que sí nos puede, banda, poner mucho en riesgo la lava. Aunque lo bueno de esto, banda, es que con el mod, no me acuerdo cómo se llama, banda. Pero es un mod que cuando perecemos nuestros mu nuestras ¿cómo se llama? Nuestro personaje deja como las cosas dentro como de nuestro cadáver, por así decirlo, pero como que no se desintegra con la lava, ahí se queda, banda. Así que viene bien en caso de que terminemos pereciendo por la lava para que nuestros ítems no se quemen, para que imagínense, van a estar 5 directos farmeando puro diamante o netherita para luego simplemente perecer en la lava y se pierda todo, pues ahí no está tan chido. Aquí me pasó algo similar, banda. Perdí todo, pero como digo, fue en el evento. Fue en el evento en donde hubo lo del cambio de la dimensión. Yo me caí al vacío. Y una vez a caerme al vacío, banda, pues terminé perdiendo mis cosas. Ya no les dije, banda, a los administradores de: ay, no, perdí mis mochilas, recupéramelas, por favor, banda. Ya no dije nada de eso. Y pues, aquí anda, banda, casi empezando de nuevo. Pero como eso ya tiene tiempo. De todos modos, me alcancé, banda, a recuperar con lo que pude farmear, banda. Y pues, aquí anda, banda, bien farmeando, banda. Igual no me quiero preguntar, anda, cómo voy a hacerle para construir la casa en un futuro. Porque de momento vamos bien en cuanto a recursos. Pero una cosa, anda, es conseguir los bloques. Luego para ponerlos va a ser otra cosa. Voy a tener que trabajar muy bien, anda, en cuanto a las distancias. Hacerme muchas escaleras, quitarlas después. Julio, anda, van a ser diferentes cosas que habrá que hacer. Igual lo ideal sería hacerme el anillo de levitación, anda, del Gover. Para poder, anda, levitar y no tener que estar batallando tanto a la hora de llevarme. A la hora de llevarme lo que es, banda, bueno, a la hora de colocar los bloques, siempre con el anillo de levitación, banda, levitamos y nos ponemos, banda, a hacer de la nuestra. Pero igual creo que jugando con lo de levitación no podemos volar. Simplemente creo que nos eleva hacia arriba y ya solamente se queda hasta ahí, banda. No es como la gran cosa, como les digo. Vamos aquí al horno, vamos a colocar lo que es el resto de piedra labrada. Vamos a llevarnos esto. Y sigamos mientras, banda, vamos muy bien. Ya que hay que transformar todo esto de piedra labrada, banda, en pura piedra. Luego aparte hay que farmear, banda, lo que es la piedra en un futuro. Todo esto donde tenemos que meterle puro power farming, banda. Todo esto donde en piedra labrada, 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 piedra labrada. Ya dije piedra labrada, pues piedra labrada, piedra labrada, piedra labrada, piedra labrada. Llevo tantas tonterías, pero hay que conseguir, banda, demasiada de ese material. Tenemos 3 bloques de hierro. Ya sinceramente no me quiero acabar, banda, lo que es el hierro. Así como se manda mejor piquitos de piedra. Lo único malo es que igual, banda, no debería escatimar en cuanto a recursos. Sí, banda, no debería escatimar en estos esfuerzos. Vamos, banda, por lo que es el bloque de hierro. Lo rompemos y luego guardamos el excedente. Esto por aquí. Vamos a hacernos ahora lo del pico de hierro. Podríamos hacer varios para no estar, banda, crafteando y crafteando. Pero igual también es bueno gestionar lo del hierro.
Porque si me hago un pico de piedra, voy a ahorrarme lo que es el hierro. Lo único que malo es que no me voy a ahorrar lo del tiempo. Disculpe, si me hago un pico de piedra, me puedo ahorrar el hierro, pero me tendríamos que estar picando durante más tiempo. Aunque si queremos velocidad, podemos utilizar el pico de oro. Lo único malo es que sí tiene mucha velocidad, pero no dura nada, no dura 5 minutos. Andamos, hágase un martillo de Gober y ya. ¿Cuánto tenemos de Gober? Es que también nos falta onda Gober pasándonos del martillo. Ahorita mismo simplemente tenemos 11 de Gober Goblete. Estos 11 mandas se va a transformar en uno de Gober, 3 lingotes. Y hacerse el mazo manda sí cuesta lo suyo. Miren, ahí les muestro manda cuánto ocupamos para lo del martillo. Se hace esto, hacemos el lingote. El martillo creo que es este, ahí se los muestro. Es este manda. Ocupamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos como 3 de Gober Goblete. Porque el palo sí hace manda con 2 lingotes. Así pues mientras que manda a farmear, como les digo. De esta manera ya luego farmeamos el resto de recursos. Sigamos sí, con este compasito. Y bienvenido, Fed, ¿cómo anda? Gracias por el directo. ¿Cómo está tanto tiempo? Ha pasado mucho tanto tiempo. Bueno, realmente creo que la jornada desde el directo de ayer. Pero, ¿cómo estás, bro? ¿Cómo andas? Gracias por el directo. ¿Cómo la llevas? ¿Qué has hecho? ¿Cómo van tus estudios? ¿O la chamba? ¿Cómo la llevas, pana? Cuénteme. Háblame acerca de eso. Talk about that. ¿Cómo dice una? Bueno, solamente cuénteme de eso, bro. Cuénteme. Igual con ese martillo se hacen las cosas más rápido. Ya la banda habrá que buscar cultivando un poquito más de Gober. O también lo de la ingeniería, banda. Sacamos el poder de la ingeniería y ya con eso sacamos más Gober. Bueno, hasta ahí lo dejo. Vamos a llevarnos esto. Vamos a guardar esto en nuestra mochila de construcción. Vamos a colocar aquí lo que es la piedra labrada. Perfecto. Vamos a colocar esto por aquí. Y el resto se va a quedar en esta zona. La de ahorita, no sé si tirarla. Al momento lo voy a conservar, banda, aunque la podría, como le digo, quitar. Pero lo voy a conservar. Y no sé, banda, a lo mejor alguno de estos días que tenga un poquito más de tiempo me va a poner a ver la película de Five Nights at Freddy's. Dice la gente que está muy buena la película, banda, pero pues tengo que verla, banda, hay que ver para creer. Porque ahorita mismo no tengo tanto tiempo libre. Lo único malo es que me siento un poquito decepcionado, ya que estoy editando el especial de Halloween. Pero la decepción es que, en plan, banda, los primeros 10 segundos, 20 segundos, bien chivando editando. Ya a partir, banda, ya como para bueno, no es un minuto, banda, pero como cuando llego como a una hora de directo, ya el power, banda, se acaba. Y ya pongo ya casi cualquier cosa, anda, con tal de acabar. Por último, estoy a punto de terminar lo de la edición. Voy más o menos. It's cute. Kawaii. Kawaii. Está todo complicado la chamba. No, no voy, sigo por ahora. Encima hace mucho calor. El gym está bien y el estudio normal. Igual está bien eso. Porque mucho calor, banda, es peligroso con los golpes de calor. Mucha calor es peligroso con los golpes de calor. Lo sé, banda. La inteligencia me persigue por ser más rápido. Pero igual tengan mucho cuidado que no les voy a dar un golpe de calor. Porque luego no está tan nada bonito, banda. A veces el cerebro se puede casi autorresetear, banda. O simplemente irse a dormir un rato. Pero tengan mucho cuidado, banda. Hidrátense y no se expongan a temperaturas tan elevadas. El gym está todo bien. Pues ahí sigue, bro. Mucha suerte con lo del gym. Para que te pongas bien fuertísimo como los del Baki, banda. Hombre, banda. Los personajes del Baki están casi muy musculosos. Yo simplemente hasta ahí lo dejo, banda. Hasta ahí lo dejo. Y el estudio, normal. Pues está bien, bro, está bien. Ahí para que termine los estudios, échale muchas ganas, bro. Porque toma, banda, los estudios nos garantizan un futuro mejor. No es como que nos vayan a dar, banda, un futuro 100% ya asegurado. Pero sí nos van a dar un poquito más de oportunidad, banda. No muchas, pero sí un poquito más. Porque a veces, banda, que puede que tú tengas título y a lo mejor descubras el poder del Pay to Win, banda, o el poder de la palanca. Y te decepciones ya en el ámbito laboral, pero pues. Pues no todo es color de rosa, banda, cuando te dedicas a la chamba, banda, cuando toca chambearle. Puede haber cosas buenas, banda, también cosas negativas. Pero te lo dejo, banda. ¿Y usted qué hace? Pues, en cuanto al directo, simplemente estar farmeando 24/7 los materiales de la casa. En cuanto a la vida, pues simplemente vivir, respirar, no se crean, editar. Oigan, y últimamente, banda, me fue bien en YouTube. Hubo un video que subí, banda, de Swain con tres báculos del Arcángel. Yo sinceramente no esperaba que llegara tantas visitas y sí llegó una buena cantidad de visitas. Pero no tanto onda que sean las visitas. El tiempo de reproducción fue más superior que la media banda de mi reproducción. Bueno, mi tiempo de retención. Por eso cuidando las cosas van bien. Y lo mejor de todo, banda, que ya tengo dos videos preparados, banda, de Swain. Pero no los voy a subir, banda, ahora. Voy a esperar un poquito antes de subirlos. Para que si subo. Es que de cuenta, si saturo el YouTube, banda, de puro video de Swain. Ve que la gente se aburra. Por eso me voy a esperar unos días, banda. Ya le voy a volver a subir los videos de Swain. Ya que grabé dos videos de Swain, banda. Uno muy chido, bien padre, bien perrón.
Y otro también que está chido, banda, pero no tanto como el segundo que grabé. Sé que sería como el primero, banda, pero sería como el segundo. Ya que la primera grabación, banda, que intenté hacer es Wayne, salió mal, no tan mal, salió decente para subirla, pero no salió como yo hubiese querido. Y después, banda, la siguiente parte sí salió bien y pues fue la que quiero subir la banda para en un futuro. Aunque la otra parte también la voy a subir. Hubo otras. Otros fail, banda, que simplemente no van a ver, banda. Pero que el plano sí me equivoqué demasiado en esa partida. Y también las cosas, banda, no salían como yo quería. Pero bueno, yo hasta ahí lo dejo. Vamos a hacer mientras lo que es lo del pico. Esto por aquí. Y esto por acá mientras, banda. ¿Qué más les puedo contar? Quiero en un futuro, banda, retomarlo del Call of Duty Black Ops 3. Quiero en un momento, en un futuro, banda, traerle los custom maps. Ahorita mismo, banda, no puedo porque tengo las manos bien ocupadas. No me lo malinterpreten. Pero con hacer directo, banda, una hora diaria. O más de una hora. Luego, aparte, banda, subir muchos videos, banda, a YouTube. Ay, cuenta, yo YouTube, banda, suelo subir aproximadamente como tres videos diarios. Uno de Teamfight Tactics, que es lo que funciona. Otro es de Fenix en el Nexo. Pero solamente es en lo que está disponible lo del evento. Una vez que se acabe el evento, anda, pues ya no voy a traer más de esos videos. Y luego, ya el video subiendo de choque de mundos. Aunque simplemente, anda, hay dos variables. La variable 1 es simplemente subirlo así como lo transmití. La otra variable sería simplemente hacer unos cortes. A lo mejor en momentos en donde guardo silencio. O no se manda, porque simplemente hacer cortes. Pero pues yo hasta ahí lo dejo, anda, la verdad, anda con lo de la serie. También manda de vez en cuando subo short. De vez en cuando ya me empecé volviendo a subir casi un short diario. Pero igual, banda, esto va a ser algo momentáneo. Va a llegar a lo mejor un día, banda, que me va a caer ya sin ideas y ya no voy a subir más short. Pero ahorita que tengo un poquito, bueno, no tanto de ideas, banda, sino que encontré buenos momentos, anda, los subí. Pero pues yo hasta ahí lo dejo. Y vamos a ver cómo vamos con lo de la andesista. Vamos perfecto, ya simplemente nos quedan dos stacks, banda, y terminamos. Ya lo siguiente sería, banda, a buscar piedra. Pero, terminando lo de la andesista, me voy a ir, banda, a farmear lo del gober. Porque tiene mucha razón, banda, el pana y tree, banda. Es importante farmear lo del gober. Para hacernos el martillo y no estar aquí media hora, banda, con esto. De igual también está chido, banda, hacer esto para simplemente hablar con ustedes y estar aquí de chill, banda. Relajándonos, simplemente picando el pico en en la adenista. Y no sé, banda, si les voy a traer BRCH, banda, en un futuro. Podría traérselos, pero te van a tener una comunidad o algo. También te tener como amigos y así, banda. Porque en BRCH, banda, yo lo único que tenía, banda. A lo mejor conocidos, no que los conozca bien, banda. Los que me banda. Como conocido, banda. Que a lo mejor entraba a un mundo y conocía personas. Pero casi lo que más me encontraba en BRCH era gente que hablaba inglés. No digo, banda, con esta gente que habla español, banda, que también existe, pero no lo sé, banda. Y otra cosa que me preguntan, banda, no sé si BRCH será un buen nicho, banda. O una buena oportunidad de extraerle contenido o videos. Puede que sí, banda, y a la vez puede que no. Como no estoy muy enterado, banda, de BRCH, pues no estoy del todo seguro. Creo que podría funcionar, banda, si tuviera full body y trade clean. Pero igual se me ocurren varias ideas, banda, si me fuera al BRCH, banda. Se me ocurren algunas ideas, pero no se preocupe, banda, no es nada, nada del otro mundo. Igual hasta ahí lo dejo, banda. Igual para irme a BRCH, banda, también necesitaría, banda. Al menos para ser un poquito más efectivo, conseguirme, banda, el full body tracking. Para poder, banda, mover el personaje. Y acabo de decir, banda, como 3 o 4 veces. Hace unos, bueno, menos de 30 segundos. Es un poco sorprendente cómo puedo decir, banda, de forma inconsciente. Literalmente no es como que yo quiera decirlo, es algo que simplemente me sale. Como respirar. Algunas ocasiones, cuando tú no eres consciente, respiras de forma. De forma insistente. Bueno, de forma de instinto, por así decirlo, instintiva, instintiva, instintiva. No sé cómo se pronunciará la mala verdad, por eso estudien, no como yo, banda. Estudienle, chavos, para que puedan aprender a pronunciar bien las palabras, no como el limba, banda. Por eso, a estudiar se hizo jóvenes, o si no van a estar pronunciando malas palabras como yo. Van a tener una muy mala elocución. También me di cuenta, banda, viendo mis directos, que también mejora mi elocución. Porque habrá veces, banda, que simplemente me trabo demasiado, me empiezo a hablar demasiado rápido, que a lo mejor no me pueden llegar a entender nada, y pues es un poco de entendido. Me pongo a hablar a lo mejor a esta velocidad, no me van a entender nada de lo que están diciendo, y a lo mejor yo puede que a lo mejor no esté pensando incluso en nada. Pero bueno, es que también, banda, si intento hacer eso como hablar demasiado, demasiado rápido, me quedo sin idea, banda. Puedo a lo mejor decir 3 o 4 o 5 palabras, pues ya después de esas 5 palabras ya me quedo sin ideas. Y al quedarme ya sin ideas, pues simplemente es como no decir nada, simplemente información innecesaria. Igual me da un poquito de cosa, banda. Bueno, no sé si llamarlo cosa. Porque a lo mejor la gente pensará, banda, que para mí esto es hablar rápido. Pero esto para mí es como hablarlo normal, banda. Hay veces que saco el modo turbo. Pero como digo, esto simplemente para mí es como hablarlo normal. A lo mejor voy a intentar en un futuro controlar lo de hablar muy rápido.
Aunque si me pongo a hablar así que sería un poco más lento, no me siento como si fuera yo mismo. La verdad no me siento como digo, como si fuera yo mismo, me siento, no sé, demasiado raro, como si estuviera un poquito anda, a dejarlo dormido. Haz de cuenta, necesito hablar a esta velocidad, anda, para sentirme que soy yo mismo. Si hablo lento, anda, no me siento yo mismo. Peculiar, hasta ahí lo dejo. Hagamos esto. Teniendo el pico, vamos a hacer antorcha. Bueno, antorcha ya tenemos. Sigamos picando. ¿Cuánta llevamos? Ya nos falta, anda, menos de unos 5 stack. Y lo logramos, como les digo. Sigamos con esto. Tengamos cuidado de no picarlo del agua. No, 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 no. Y luego nos ponemos, anda, a power farmear lo que es el gober. Creo que lo que vamos a hacer, banda, bueno, después vamos a power farmear, banda, A lo que... ver, habla despacio un rato. Bueno, voy a intentar hablar despacio un rato. Se va a notar la diferencia y probablemente me puedan entender mejor a la hora de hablar un poquito más quieto. También puede que se note que probablemente esté un poquito molesto, pero no estoy molesto, es como utilizar mi voz de pecho. Pero voy a hablar un poco lento, pero solamente un rato. No voy a estar así todo el directo. No sé qué tanto tiempo, pero solamente aprovechen y atesoren esto, ya que no voy a durar mucho tiempo hablando despacio. Así se podrán dar la cuenta si es mejor que hable despacio o hablar un poco rápido. Pero sí se nota un poco lo de la diferencia. Incluso como que mi instinto quiere hablar rápido, aunque me estoy conteniendo. Puede que algunas palabras o sílabas las hable muy rápido por simplemente inercia. Pero sigamos así. Solamente un ratito, anda. Just a little bit. Aunque no lo sé. Puede que ahora comunique algunas emociones, bueno, algunas palabras, pero no todas las que yo quisiera Parece comunicar. que puse lento el vídeo XD. Literalmente, anda, pusieron el video en velocidad por dos, pero bueno, es que se nota como le anda demasiado la diferencia cuando yo hablo despacio, cuando hablo un poquito rápido. Pero es porque, banda, yo ya me acostumbré a hablar fast to furry, banda, rapidito, banda. Ya está como le anda acostumbrado, ya que el tiempo es oro, joven. Ay, banda, como les digo, quitemos lo del agua. Pero literalmente, anda, se notó, yo creo que se notó demasiado lo de la diferencia cuando yo hablo despacio a cuando yo hablo demasiado rápido. Pero sí me siento, anda, como si no fuera yo mismo. Siento como si fuera, no sé, banda, como si estuviera un poquito lento o... Estás mejor hablando rápido. Gracias. Es que igual a lo mejor tú estás acostumbrado a escucharme hablar rápido. Porque también he visto comentarios en YouTube, banda, que a alguna gente no le gusta o no le agrada, banda, o simplemente se agobia al escucharme hablar rápido. O también puede haber incluso, banda, personas que a la hora de interactuar conmigo, banda, a lo mejor por primera vez, no estén acostumbrados a escucharme hablar muy rápido y a lo mejor les quiera dar algo, banda, ya sea en el oído, banda, o en las neuronas o en la mente. Es que sí, banda, imagínate encontrarte una persona que habla demasiado así rápido. A lo mejor sí les puede sorprender, pero en la vida real, banda, yo no suelo hablar tan rápido. Yo a lo mejor hablo en plan de... Es que también depende, banda, de las personas. Porque yo no trato igual, banda, a una persona que es un conocido, a que es un amigo, a un mejor amigo. Es que también depende. Pero por lo general, cuando una persona no la conozco bien, es en plan de... Muy buenos días. Oh, muy bien, compañero. Perfecto. Bueno, que tengas bonito día, nos vemos. Algo así, banda, demasiado formal o demasiado estético, sin hablar tan rápido. O si hablo rápido, a lo mejor será para transmitir emociones o no sé, banda. Pero es medio curioso, como les digo, banda. Yo hasta ahí lo dejo. Vamos a seguir con esto. Tenía mi banda que esta fuera grava, pero por lo visto anda no es grava. Y aprovechemos que estamos en este nivel para llevarnos lo que es el carbón. Porque luego cuando vayamos descendiendo no vamos a tener lo del carbón. Así que no tengamos cuidado en cuanto a eso, banda. Mucho cuidadito. ¿Qué más les puedo llegar a decir, banda? Está chido, banda, hacer un canal pequeño. Si quitamos, banda, la falta de presupuesto, está chido. Porque tú a lo mejor, banda, puedes hacer algunas cosas o equivocarte. Y casi nadie te va a criticar o no te va a juzgar o la gente Hablas lo... rápido pero bien. Yo recuerdo que tenía un amigo que hablaba rápido pero siempre se trababa. Así que un día le pegué la cabeza y le dije, ya, hable bien. XD. Me recuerda como el... No sé si será el meme de Homero Simpson. Que dice en plan de... Ya, hable bien. Ay, banda. Voy a intentar, banda, trabajar en un futuro mi elocución o mi hora de pronunciar las palabras cuando hablo rápido.
Porque quiero intentar a lo mejor hablar así de rápido, a lo mejor aumentar un poquito más la velocidad, pero que se me entienda un poquito lo que estoy tratando de decir o de hablar. Para que imagínense, a lo mejor manda a hacerme un monólogo hablando demasiado rápido, podría estar incluso algo épico, algo de picardo, pero realmente necesitaría primero mandar a trabajar un poquito dos cosas, lo que va a ser mi mente para poder procesar demasiada información y demasiadas palabras, y también trabajar lo que de mi lado para que se les quede un poquito a la par lo que es la cabeza, pero bueno. Ay, banda. ¿Lol? ¿Lol, banda? Pero bueno, quiero en un futuro probablemente van a trabajar el hablar demasiado rápido para aumentar un poquito más mi velocidad, banda, del habla. Recuerdo esto en un futuro. Goblin Trader, no, hombre, no, eres un grande. Miren todo lo que tenemos de oro. No sé si ustedes verán, banda, normal esa cantidad de oro. Yo no, banda, pero ya tenemos como tres stacks de puro oro con el Goblin, banda. Así es, bro, el Goblin Trader me hizo rico. Así es, mi pana, así Habla es. lo más rápido que puedas hablar. Ahora voy a hacer el intento. Es que necesitaría, banda, leer. A ver, dijo hablar, banda, no leer. Igual leer sería una cosa diferente. El problema, banda, cuando yo trato de hablar rápido, es que me quedo sin ideas. Haz de cuenta, mi mente se pone en blanco. Porque digo tanta información, banda, que simplemente mi cerebro ya. Dice, no, pues limbaoso.exe ha dejado de funcionar. Favor de dejar de aumentar tanto el ritmo. Haz de cuenta, banda. Porque cuando hablo demasiado, como que mi cerebro, banda, ya simplemente se desconecta. Bueno, no se desconecta, banda, suena muy feo esto. Pero como que de plano ya no quiere seguir el ritmo. Pero voy a intentarlo, banda. Voy a intentar a lo mejor contarles algo. Ahí es donde les voy a contar la anécdota de la parálisis. Pero estilo hablando a la velocidad de la luz. Vamos a llevarnos esto lo del hierro. Nos da muy poco hierro. Pero bueno, vamos a intentar hablando como les digo. A ver, ¿quién más puedo hacer, banda? Amatista. Yonki muy dañado, Yonki dañado. Terracota. Una disculpa si estoy muy callado, banda, o no conté, pero bueno. Eso, prepárense, banda. Voy a intentar hablar demasiado rápido contándole la anécdota que les dije que les iba a contar el día de ayer, banda, de la parálisis del sueño. Bueno, eso me pasó hace mucho tiempo. Bueno, realmente no conozco la cantidad de tiempo que me haya pasado, pero eso me pasó como le banda hace mucho tiempo. No creo que. A lo mejor me pasó hace unos 2 meses, unos 3 meses, pero bueno. Esta parálisis del sueño estuvo muy fea porque realmente yo sentía como que tenía un demonio detrás de mí. Bueno, realmente no como detrás de mí, sino simplemente que se me estaba subiendo. Me está gritando en plan de ¡ah! Así se me está gritando. Suena un poquito muy demasiado raro que me estuviera quitando más velocidad, pero bueno, yo que les puedo llegar a decir acerca de eso. Y simplemente me está gritando. Y lo más feo de esto es que sentía como una presencia muy perturbadora. Como alguien que lo tenía demasiado arriba, anda como una persona demasiado pesada. Pero incluso ya después con el tiempo se me fue quitando, pasando eso, pero realmente fue una sensación demasiado fea. Pero que lo escuché. Lo que era lo del grito, lo aparte de escuchar el cómo se me estaba subiendo, menos mal, yo sinceramente eso no se lo deseo a nadie. Me trabé todo, banda. Porque mi cerebro no pudo coordinar tanto, banda. Mi cerebro no pudo producir tanta información, pero en pocas palabras, contando esa anécdota de forma más tranquila, sucedió yo creo que hace varios meses o años. Y fue la anécdota más feo que he tenido, banda, de parálisis del sueño. De plano sentí un demonio, banda, encima de mí. Suena bien feo, banda, hasta suena un poquito obsceno. Pero literalmente, banda, que se me había subido. Sentía su presencia. Y me estaba gritando en plan de ¡ah! Así, banda, era una voz aguda, banda, así me estaba gritando. Literalmente, banda, me estaba quitando en el oído y no se callaba. Estaba grite, 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 banda. Gritando y gritando como si no hubiera un mañana, banda. No, hombre, no, hijo de Dios todopoderoso, la pasa, banda. Gritándome en el oído, banda. Hasta que de pronto ya se cayó. Y lo más triste es que cuando se callaba, volvía a gritar el hijo de su Dios todopoderoso. Se callaba 5 segundos, pero era para agarrar a ese demonio y se ponía a gritar más feo, banda. Pero yo sé que eso es la parálisis del sueño, porque como le banda no me podía mover, banda. En cuanto nace una parálisis del sueño, banda, y a lo mejor ya Limboso anda conociendo ya el otro plano ancestral, pues está un poquito más espeluznante. Pero como le digo, eso creo que fue por una parálisis del sueño, que mi cerebro estaba despierto, pero mi cuerpo no. Y pues, como le digo, eso suele pasar en los juegos cuando tú estás muy cansado y te duermes, pero a lo mejor tu cuerpo no lo usa tanto, o a lo mejor te quedas jugando videojuegos a altas horas de la noche o viendo anime o algo que hace que tu cerebro esté despierto. Y tú al hacer eso, pues simplemente tu cuerpo se. ¿Qué onda con esta onda? Parece casi como una transportadora. Pero bueno, lo de parálisis de sueño suele suceder cuando tu cuerpo está dormido por tu cerebro despierto, pero cuando te quieres mover, pues no funciona. Y a lo mejor puedes experimentar, no sé, sueños muy psicodélicos, como el mío, banda, del demonio que me estaba perma gritando en el oído. Pero como le digo, eso simplemente es por eso, banda. ¿Por qué Limba Oso? Ya se me olvidó, banda. Es que ya se me olvidó, ya ni me acuerdo por qué. Ah, tenemos hierro, banda, del Goblin Trader, se me había olvidado. Pero eso, banda, lo único que les puedo decir es que duerman con cuidado, banda. Duerman con paciencia y duerman bien. Tengan sus propias horas del sueño. No se anden desvelando. No se duerman tan noche. A no ser que quieran tener un demonio que les grite a las 3 de la mañana en el oído, banda, como me gritó a mí. Pero eso, banda, duerman bien, banda. Descansen.
Y ya anda poca cosa, la mera verdad. Igual si sí está muy surrealista, anda, esa anécdota. Pero pues yo qué les digo, anda, no me acuerdo qué onda con ese día, porque me pasó, sinceramente. No sé si ese día anda estaba muy cansado, o de plano anda, no sé, había hecho un ritual sin darme cuenta, anda, invoqué un demonio. No sé, anda, qué onda con eso, como les digo. También puede ser, banda, pero muy XD. Otra parálisis del sueño, anda, que también estuvo un poquito fea, pero no tanto como esa. Creo que esa es la más fea que he tenido, porque el plano no sentía que se me estaba subiendo encima, banda. Y además de eso, el grito. Otra parálisis que he tenido es una vez, banda, qué pasaría Q, terrible. pesadilla terrible. Te cuento algo, Q, me pasó. Es algo vergonzoso. Claro, bueno, no te preocupes, de todos modos lo vamos a compartir con todas las personas. Hasta ahorita les saco clip, no te creas. Pero si quieres, bro, si quieres, cuéntame. La segunda parálisis que tuve, que también estuvo fea, pero no tanto como esa fue la parálisis más horrible que he tenido hasta el momento. La segunda parálisis que he tenido, banda, que estuvo un poquito fea, es que yo estaba entredormido. Porque yo sabía, banda, que estaba entre los míos, que no me podía mover, banda. Pero yo miraba a una persona que me observaba o simplemente estaba enfrente de mí, que no tenía rostro. Era una persona grande, con un rostro blanco como Slenderman, pero sin tentáculos. Era una persona muy grande, banda, muy alta. Como más fácil, medía más de 2 metros. Y simplemente lo observaba, banda, que se me quedaba viendo. O no sé si me quedaba viendo, banda, o simplemente estaba viendo hacia mi dirección. Pero eso fue como, banda, lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que pasó. Y pues ya que me les voy a decir, banda. Pero como le digo, simplemente sé que es parálisis del sueño y no son demonios, nada paranormal, banda. O al menos nada que no tenga una explicación científica. Pero como le digo, puede que a lo mejor, banda, mi cerebro esté despierto y se imagina tremendas posibilidades o tremendos mundos muy fantasiosos. Y pues yo qué más les voy a decir de eso, banda. Simplemente cuando les pase eso, obviamente que hay veces que nosotros no somos conscientes que estamos dentro de una parálisis del sueño, o simplemente no sabemos ya ni cómo reaccionar o se nos olvida. Porque a veces, como cuando contamos en los sueños, son complicados, banda. Yo lo que les puedo recomendar es que simplemente se relajen, banda. Pueden incluso ponerse a rezar si son creyentes. Si son creyentes o les gusta la religión, pues simplemente pónganse a orar. Y ya con eso deberían las cosas mejorarse. Porque a la hora de orar, banda, simplemente no piensas en eso y te relajas. Es como estar respirando hondo, pero en lugar de respirar, simplemente banda a hablar. Y les puede, como, banda, a venir bien. En caso, como, banda, que tú no te acuerdes. Porque a lo mejor, banda, a la hora de orar, te relajas inconscientemente y le mandas una señal a tu cuerpo que está todo bien. Y al mandar esa señal a tu cuerpo, bueno, en todo caso sería el cerebro, pues hace que la pesadilla sea un poquito más suave, banda, o más fácil de sobrellevar. Pero hasta ahí lo de Juan, de entender el cerebro humano es demasiado complicado. Tendría que Juan de estudiar neurociro. Tendría que ser mejor neurólogo para entender, banda, cómo funciona lo del cerebro. Aunque creo que Juan da. Sí, banda, creo que mejor sería el neurólogo. Porque sinceramente, banda, el cerebro es demasiado complicado de entender. ¡Ojo, banda! Se estaban rifando vertebrazos y me saqué todos los boletos. Literalmente, banda, los mobs sembraron vertebrazos. Estaban sembrando. Discúlpeme, sembrando, banda. Estaban rifando guamazos y yo me saqué todos los boletos, por desgracia, banda. Ojito, ojito, banda. Por aquí hay camino. Vi algo. Vi algo, banda. No estoy loco, créanme. Vi algo, créanme. No estoy loco. Lo vi, lo vi. Ahora vamos a ver a qué se quita la lava. No, banda, sí estoy loco. Hay que irnos al manicomio. Había visto algo azul, banda. No, no, banda. Me voy al manicomio. Ya estoy reflasheando la banda. Tanto hablar, banda, de las parálisis del sueño da miedo. Yo el año pasado, yo me fui de casa porque ya era hora de independizarme. Entonces me fui, ya iba al gym y estaba full mamado, y casi a fin de año, vi una araña, y me cagué todo, era pequeña, pero me cagué así que llamé a mi madre como a las 1 de la mañana para que venga a matar a la araña. Mi madre se rió mucho, diciendo que tan grande y fuerte pero miedoso XD. A ver, hay gente que le tiene fobia a las arañas. Aunque no lo crean, yo le tengo miedo a las arañas, pero no le tengo fobia. Es que a mí lo que me asustan de las arañas no es que me vayan a picar. No es como que yo veo una araña, anda, ya me asusto mucho. Pero si esa araña está muy cerca de mí, ahí sí van a sentir el verdadero terror. Igual lo entiendo, bro. Puede que a lo mejor sea demasiado grande, pero cada quien tiene sus debilidades o sus miedos, traumas, incertidumbres. Es parte de ser un ser humano, anda, tener nuestras debilidades o cosas, anda, que a lo mejor no podamos hacerle frente. Así que no te preocupes, bro, está bien. Tomás, eres un ser humano como yo, como tú, como él, banda, como la otra persona que está en el chat viendo el directo pero sin hablar. Igual no lo culpo, banda, si es tímido o tímida. Igual lo gracias por el directo. Es que igual como te digo, te entiendo, bro, te entiendo. Y aparte, las arañas son peligrosas, no todas. Hay algunas que te pican y pues no pasa nada, pero hay otras que son venenosas. Y pues ahí sí tienes que rezarle de arriba que tenga la cura del veneno en el hospital pues más cercano.
Porque en cuanto no tengan la cura del veneno, pasan cosas no muy bonitas, banda. Por eso las arañas suelen ser peligrosas por el veneno. Pero mucho cuidado, bro, mucho cuidado. Así que no te preocupes por eso. Pero mira, positivo, al menos pudiste ver otra vez a tu mamá. Está muy bien eso, bro. Apréciala y valórala mientras la tenga, no son eternas. Y por desgracia, conforme vayan pasando los años, vas a ver que va a ir creciendo más. Ya a lo mejor no tener las mismas fuerzas de antes. Es un poquito, anda, deprimente ver cómo se van deteriorando nuestros padres. Pero pues es parte de la vida. Queramos o no queramos, van a ir haciéndose más mayores. Hasta que por desgracia ya un día, banda, a lo mejor ya no nos van a poder acompañar en este camino, banda. Es triste, banda. Pero como digo, es el ciclo de la vida, banda. Nacer, crecer, reproducirse los que quieran, los que no, pues se respeta y pues perecer, banda. Pero es que, banda, igual no quiero hablar tanto de estos temas que son muy tristes, banda. Tenemos la galleta. Ingeniería inversa, banda. Ay, banda, pero ¿cómo les puedo llegar a decir eso? Y no solamente a sus madres, aprovechen, banda. ¿Qué onda con esto? Galleta dorada, banda. Ay, banda. Cráneo de Wither, ojo de araña fragmentado, Cocky of Umbadi. Ay, banda, pues digo, valoren a sus padres, banda, valoren a su madre, a su padre, en caso que los tengan, valórenlos mientras los tengan, ya que como le banda, por desgracia, no siempre van a tener, banda, la dicha de tenerlos. Incluso puede haber gente, banda, que a lo mejor no tuvieron la dicha, banda, de tenerlos o de conocerlos. Es triste también, banda, para esas personas. Pero si aún tienen a sus padres, valórenlo, aprécienlo, banda. Si están muy pequeños y los regañan, también entiendo, banda, que a lo mejor cuando son muy pequeños no entienden el por qué los regañan. Pero créanme, banda, que a veces los padres los regañan no porque quieran tratarlos mal. A lo mejor a veces los regañarán simplemente para que hagan caso o corregirlos. Pero igual a lo mejor, banda, cuando sean ya padres y tengan sus propios hijos, lo van a entender, banda. A lo mejor si están muy chiquitos o muy pequeños, no van a entender, banda. A lo mejor porque sus padres le dicen, no hagas esto, o no debieras ir a tal parte o así. Apenas cuidando hasta que crezcan y sean a lo mejor ustedes los padres. Pero igual es triste, banda. Cuando somos pequeños, ser ignorantes, por así decirlo, simplemente por desconocimiento de la vida y de algunos temas. Hay que moverse. Por eso, banda, aprecien y valoren mucho a sus padres, banda, mientras los tengan. Cuídelos, atesórenlos, convivan con ellos mientras puedan. Ya que, banda, puede que hoy esté, banda, pero pueden que el día de mañana a lo mejor ya no nos puedan acompañar. Vaya conversación, banda, más amarga. Aunque, banda, tampoco es que sea nada del otro mundo, banda. Es como casi la ley de la vida. Vamos a tirar esto. Esto por acá. Perdemos esto. Cobre crudo no está mal. Vamos a guardarlo por aquí. Esto sí lo voy a tirar, banda. Esto no lo quiero. Esto tampoco. Esto lo puedo guardar, banda, en bloques. Lo guardo. Maceta no está mal. Esto por aquí, como les digo. Bambú. No está mal, pero no sé en qué cofre lo tenía. Bueno, en qué mochila tenía el bambú. Carne podrida. Creo que ya no hay nada interesante, anda. Ya lo interesante ya no lo llevamos. Vámonos de aquí, banda. Aquí no hay nada interesante, anda. Hay puro bait. Marchémonos en busca de nuestro cover, banda. ¿Qué me les puedo llegar a decir? Es que también, banda, es un poquito diferente la perspectiva de la vida cuando eres niño, cuando eres adulto, banda. A lo mejor cuando eres niño, no sé, no te das mucha cuenta de los gastos o de lo que cuestan las cosas. Puedes a lo mejor decir, oye, me compras este juguetito y no te das cuenta a lo mejor de cuánto cuesta. O, no sé, oye, me compras este chocolatito o este refresco. No te das cuenta a lo mejor, banda, de las calorías o los azúcares que tiene. Igual cuando somos chiquitos, banda, o pequeños, no nos preocupamos por nuestra salud o por la economía. Aunque igual también entiendo, banda, que igual no deberían preocuparse tanto por esos temas. A lo mejor eso debería ser temas para los adultos, banda, y no para los niños. Para que a lo mejor puedan disfrutar sus niñas, banda, y tener que preocuparse por tantos temas. Porque a veces cuando tú vienes de un ambiente en donde la economía escasea, puede que a lo mejor termines madurando y trabajando a una temprana edad, banda. Y puede que a lo mejor te ayude a tener, no sé, banda, una vista diferente de la vida y un poquito, bueno, un punto de vista a lo mejor más maduro. Pero igual no sé, banda, porque no ser, no sé, banda, no sé, no puedo decir, banda, que sea como perder la niñez, banda. Pero al menos no vivirla, a lo mejor como un niño, banda, no sé llamarlo promedio. A lo mejor simplemente jugando sin tener que preocuparte de deudas. Es que no sé, banda, la mera verdad. Porque a veces, como le digo, banda, también depende de los ambientes de la familia.
el cómo termina desarrollando un hijo, banda. Si un hijo termina siendo gente de bien, gente de mal, o grosera, obscena. También depende de cómo lo traten en la casa, banda. Dicen que se anda. No me acuerdo, anda, que los valores empiezan desde casa. O ya ni me acuerdo, anda, cómo decían los maestros cuando se enojaban y decían, pues se nota que vienes así de casa o algo así, banda. Ya ni me acuerdo qué era lo que decían, pero algo decía, banda, que ya ni me acuerdo. Ay, banda. Igual espero, banda, que todos vengan de familias funcionales y no disfuncionales, ya que me banda de familias disfuncionales o de muchos problemas y así, banda. Eso, culpa, no se lo deseo a nadie, banda. A nadie. Vamos a guardar esto por aquí, de Gober, banda. Vamos a dejar esto por acá mientras. Dejamos aquí lo de la piedra. Vamos a mover lo que es esto por aquí. Esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá. Y sigamos con la banda mientras con lo de la piedra labrada. Continúa, banda, como les digo. También tenemos carne podrida, que creo que no me la voy a comer, la verdad. Es medio curioso cómo hablo de un tema, banda, medio serio. Luego de repente a los 5 minutos como que cambio de tema o simplemente me dejo en plan de ¿qué pasó? Como si lo hubiese olvidado. Igual creo que mejor es porque no le doy mucho seguimiento a esa idea, banda. Es que, ¿quién sabe, banda? Quién sabe si a lo mejor tenga un poquito de problema de terminar teniendo. Iba a decir, banda. Teniendo a lo mejor, banda, ¿cómo se llama, banda? Alzheimer. Por no recordar algunas cosas. Hay un poco de probabilidad, banda. Por simplemente el cerebro de teflón. Pero igual a lo mejor puede que a lo mejor no le presto mucha atención, banda, a algunos temas. Y por eso, banda, no los recuerdo. Por eso, banda, algo de cuidado. Ay, esto ahí lo dejo, banda. Vamos a hablar de otro tema, banda. A un sol que no me pega ni el Minecraft. F, Abby. Vamos a dejar la banda mientras en F. Pero bueno, vamos a seguir mientras minando. Ojito, anda, aquí podemos encontrar a lo mejor buen loot. Hay que ir, banda. Es una mochila y gratuita. Vamos, banda, vamos. Mochila free, banda. Chicos, hagan su lado. Les mostraré cómo conseguir una mochila gratis de verdad. Vamos a darle, banda. Creo que la tiene el Creeper. Porque escuché como música, banda, y creo que me viendo que es el Creeper. Luego que no sé es que si estará el Creeper, banda, por arriba o por abajo. Sé que está cerca, banda, pero no sé si estará arriba o abajo. No sé en qué capa será exactamente esa. Sé que estoy a punto de llegar al Creeper, banda, pero no sé por dónde. Igual cambiando de tema, sé que estoy cambiando demasiado de tema. He conocido a varias personas en choque de mundo, desde gente agradable a lo mejor gente un poquito cuestionable. Pero hay de todo, banda, en este mundo. Hay de todo, como les digo. Vamos a mirar esto por aquí, banda, esto por arriba. No hay nada, vamos a probar ahora por abajo, banda. Y pues está bien, banda. Creo que hay personas, banda, que a lo mejor puede entablar una amistad, banda. A lo mejor con otra simplemente compañerismo. Pero pues está bien, banda, está bien todo esto. El gemido, banda. Vamos a bajar mientras. Bajemos. A ver si es por abajo, banda, esto. Otra unidad, banda, si estará por arriba o por abajo, pero bueno. Y pues también hay gente, banda, muy capaz en choque de mundos. Espero que a todos les vaya bien, banda. En cuanto al crecimiento y lo del contenido, banda. Eso espero, como les digo. A ver, aquí puede que a lo mejor encontremos algo. Ahí grava. La grava siempre ha sido, banda, un buen presagio. Quitemos esto. Esto por aquí, como les digo, banda. La grava, banda, siempre es un buen presagio. Que podemos encontrar, banda, cosas. Vámonos por aquí. Puede que mi casa, banda, no sea un buen presagio. Sigamos con esto. Esto por acá. Ojito, no soñó el pana y trip. Aquí tiene que haber, banda, algo. Al 100%, banda, tiene que haber algo. Este material, banda, no está diokis. Aquí hay algo, banda, sí o sí. Sí o sí, banda, hay algo. Pero tengo que explicar hacia arriba o hacia abajo. No lo sé, la verdad. Sé que hay algo, banda, pero no sé hacia qué lado picar. ¿Y cómo está esa onda de crisita, banda? ¿Qué onda con todo esto? A ver, vamos a probar, banda, picar hacia abajo. Porque siento, banda, que aquí tiene que haber algo, banda. Pero si no hay nada, pues nos podemos agarrar a llorar, banda. A ver, aquí tenemos hierro. Pues sinceramente, banda, yo creo que hierro ya estamos demasiado, demasiado bien, banda. Quería buscar, banda, lo que es el creeper, banda, pero nunca apareció. Pero bueno.
A ti voy a dejarlo, aquí está, hasta aquí voy a dejarlo del directo. Muchas gracias a todos los que me acompañaron en este directo. Aprecio a cada uno de ustedes que tomaron la molestia de venir a verme y quedarse. Estuvo muy aquí volviendo a todo esto, porque hasta aquí lo voy a dejar. Ya nos veremos en el siguiente directo, banda, no olviden comenzar a ver ese ejercicio. Y próximamente, banda, yo creo que dentro de 2 o 3 días van a tener el especial de Halloween. Pero también no voy, banda, lo subo ya para el día de mañana. Pero bueno, muy a todos, banda, no olviden comenzar a ver ese ejercicio. Cuídense, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos.